Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de La Esperanza de Guatemala 2. Bueno, pues en esta ocasión nos encontramos aquí en la casa de Doña María, en donde una vez fue la casa de habitación también de Don Moisés, que hace poco pues murió. Pues el día de hoy traemos felicidad aquí para 15 niños. Pues han donado ahí, gracias, le vamos a agradecer ahorita al donador. Ahí bro, voy a entrar el sobre para identificar al donador, cómo lo vamos a identificar ahí, porque así pidió él que lo identificáramos en el video. Entonces le agradecemos también a nuestro amigo Bernardino, que nos viene apoyando siempre. Le agradecemos y siempre se lo hemos agradecido por el gran apoyo que nos da Bernardino. Ahí viene Browin también con las cositas. Entonces sí, yo digo que entramos. Bernardino, por favor. Y venimos de parte de esta donación, la envía, viene en parte de la bendición del niñito de Dios por la familia Oliva Nájera Caucho. Eso, entonces le agradecemos mucho ahí a la familia Nájera Oliva Nájera Caucho, ¿eh? Caucho, ajá. Bueno, vamos adelante, pasemos adelante, señor. Pues el día de hoy hemos trabajado al pie del cañón, porque sabemos de que todas las personas necesitan las entregas antes de Navidad y nos hemos puesto las pilas. Y pues aquí tenemos también a Doña María. ¿Qué tal, Doña María? ¿Cómo está? Por aquí, buenas tardes. ¿Y su hijo? Se fue a bañar al río. ¿Fue a echar al baño? Ajá, lo que pasa es que acaba de venir a hacer un mandado. Ah, bueno. Ajá, entonces, fue a bañarse. Le vamos a dar un poquito de tiempo porque pues esta ayuda es especialmente para ustedes, ¿verdad? Ah, y sí. Entonces vienen unas sorpresitas que... Para los niños, no sé si las vamos a empezar a repartir ya o vamos a... Esperemos que venga el... ¿Por qué no empezamos mejor a darle los víveres, pienso yo? A Doña María, ajá. Doña María, después dejamos juguete, ¿va? Exacto. Venga para acá, Doña María. Pues venga, se apaga. Doña Zeneida, ¿dónde dicen María? Dicen Zeneida. A mí más se me queda Doña María. Sí, la cena, ¿va? María más rápido. Sí, Doña María es más rápido, dijo él. Capaz que no menciona María, porque hay muchas Marías. Sí, pues. Es muy común, va. Al río, allá va, al río. Pero no le vas a avisar a nadie más, solo a él le avisas, ¿oíste, papá? Solo el Diego, no, si lo hacía hacer un mandado, sí. Porque si no van a venir más y ya no hay para otros, ¿verdad? Vamos a dejar algunos tristes. Solo viendo cómo los otros reciben. Sí, es lo que no queremos, ¿verdad? No es que uno no los quiere dar, sino que ya vienen contados los... Las sorpresas, sí. Exacto. Y llamamos a ver, si ya por mí no me dieron, pero por eso no queremos. Ajá. Voy solo contar bien. Bueno, pues quiero contarle esto, Doña María, que pues la tarde de hoy, ya 26 de diciembre, ¿verdad? Sí, así venimos es. De parte de venimos con la bendición del niñito de Dios por la familia Oliva Nájera Caucho, que ella le mandó un total de 1300, que son 400 quetzales en víveres. Son 600 en efectivo y 15 bolsas de regalitos que trajimos para los niños, ¿verdad? Gracias. Eso hace un total de 1300. Le voy a empezar a entregar los víveres para que cuando vengan ellos, pues podamos entregar los juguetes y todo, ¿verdad? Ah, y, pues, y también el efectivo, ¿verdad? Después de esto, pues de... Sí, sí, mira. Pues nosotros sabemos que... Después de esto, pues, exacto. Pues nosotros sabemos que ahorita en algunos hogares, pues va a haber felicidad, sí, mucha armonía, es. ¿Verdad? Y entre familia, pues aquí también está la familia, pero falta el cabecilla de hogar, así, ¿verdad? Es. Y créanme que el dolor de Doña María es tan fuerte. Nosotros hemos estado, sí. Ahí sí que está últimamente. Como ya no está él, va, uno no se siente bien. Va. La verdad que él también hace falta aquí, pero ¿qué podemos hacer, va? Ya no está él aquí. Yo estoy al lado de mis hijos. Estoy feliz, sí, pero falta todavía él. Le falta una parte. Falta todavía una parte de mi vida. Y yo le pido a Dios, va, que me dé fuerza y que me dé, bueno, que me dé ánimo, va, para exacto. Estar siempre al lado de mis hijos, sí, no, luchando. Yo me imagino que debe ser muy triste para usted, sí. Pues ver el sillón donde su esposo está acostado. Ah, sí, así es. Yo me pongo triste, va, porque luché por él, en las tardes ahí con él, ¿verdad? Yo luché por él y hice todo por él, pero la verdad que ya no está él aquí conmigo. Sí, no, pues donde él está ahorita, pues él sí, está descansando es. Y pues él está muy contento de que usted luchó, sí, así porque es. Así dicen sus cuñados, ¿verdad? Sí, que así usted... es, por la verdad, sí, yo luché por él, hice todo por él, pero... La verdad que no se pudo hacer más.
Sí, no, pues sí, ahora solo le queda luchar por sus hijos, ¿verdad? Sí. Por su hija. Así es, por mi varón. Sí. Y por José, ¿verdad? Así. ¿Cómo se llama su hijo? Cachel, oigo que le dicen, ¿va? Se llama José Fernando. ¿Pero cómo le dicen Cachel? Ajá. Cachel, ¿va? Cachel es el final, bueno. Ah, por eso le dicen Cachel. Ajá, sí. Ah, ya, ya. No sé qué era el tuco, porque cuando son hombres le dicen tuco. Ajá. Cachel es cuando son mujeres, según entiendo yo, ¿verdad? Cachel es. Ah, pero según entiendo. Parejo agarran aquí. Porque, por ejemplo, yo soy tuco de mi final, güey, a mí me dicen tuco, ¿va? Cuando. Cachel es cuando es mujer, digamos, cuando es así, según entiendo yo. No, pero sí, así. El gusto de ustedes, no. El no, tuco. O sea que vos también te dicen el tuco. No, pero, simio. Sí, pero quiere que le diga Cachel ahora. No, no, que según así es la tradición, digamos. La leyenda es la tradición, dicen, va, cuando es, por ejemplo, mi hermana que es, igual se llama que mi fina abuelita, la mamá de mi papá, que Cachel le dicen, porque es mi hermana, digamos. Cachel le dicen. Pero si es hombre, tuco. Así es hombre, tuco, según la tradición del Antiguo Testamento. Sí, pues. Así que tienen que cambiar. No. Bueno. Sigamos, Pepperoni. Bueno, pues nosotros le trajimos una paquete de pan Bimbo. Bien, gracias. Un cartón de huevos. Una bolsa de cereal de chocolate. Una de normal, de las grandes. Más espacio le echo. Una bolsa de leche, de las grandes también. Sí. Hacer con el cereal. Así es. Por si ustedes hacen panqueques, ¿no? Para sí, que les dé a ellos también, comen. ¿Verdad? ¿Comen panqueques? Sí. Ah, bueno, hay panqueques. Viene también un paquete de jamón. Viene un brócoli. Es de mi primo. Es mi apodo, dice Bro. ¿Qué le dicen brócoli? De apodo, por ahí es mi primo. Viene una magdalena. Para comerla ahí con café, mire, doña María. Sí, es un cierto, cafecito. Gracias. Una magdalena navideña. Así es, sí. Gracias. Vienen con. Viene diferente, con ¿sí? estilo, ¿va? Como el adorno. De ajá. También vienen tres zanahorias. Cuatro. Ya estaba quedando uno. Cuatro zanahorias. Un bote de café. Una jalea de fresa. Medio litro de aceite. Fideo para. Fideo para el chomincho. Para hacer chomín, ahí medio con zanahoria y chile, vamos. Dos sardinas. Dos paquetes de manteca. Una paquete de hojuela de maíz, de avena, vamos, como lo conocemos aquí, para hacer fresco, a todo lo como ustedes se. También traemos 2 libras de arroz. Un paquetillo de sopa para hacer con huevito, alguna emergencia, ¿verdad? Traemos también caparina para que les haga todas las bienes. Traemos también 2 bolsas de frijol. ¿Ah, que se me llama? Sí. 2 bolsitas de frijol para hacer así rapidito, ¿verdad? Ya solo para echar el pan. Así es. 2 libras de frijol negro. Dos paquetes de espagueti. 2 libras de azúcar. Muy bien. Para hacer mi fresco. Para hacer su fresco, su cabecito. Hacer mi café y mi fresco. 2 bolsitas de salsa natura ranchera. Para hacer mi fideito. Y pues, unas manzanas para ellos. Eso para estaba deseando. Dios me lo mandó. Vaya. Deseando, ya vio. Ya vio que Dios le escucha. Así el niñito es. De Dios, estaba ya vio. Deseando mis manzanas, pero gracias a Dios ya vino mi manzana. Hoy sí me la voy a disfrutar. Eso, con todos mis hijos. Eso está bueno. Y así una salsa es. Dulce, miren, para echarle a mi panito. Y a los huevitos. Así pues es. Esos son todos los víveres que vienen. Bien. Que envió, ¿verdad? Ahorita también le voy a hacer entrega del efectivo que le mandaron, ¿verdad? ¿Me ramino? Claro que sí, señor. Bueno, son 600 quetzales en efectivo, ¿verdad? Pues, ahorita le voy a decir el nombre otra vez. Aquí hay 100,
200, 300, 400, 500 y 600. Pues esto se lo envía con mucho cariño. Viene en parte, esta bendición viene de parte del Niño de Dios por la familia Oliva Nájera Caucho. Ella se lo mandó, ¿verdad? Esta familia. Bueno, dele unas palabras de agradecimiento ahí a la familia Oliva Nájera Caucho. Y ya después, pues, vamos a... viene Cachel ya. Pues yo la verdad que yo le doy gracias primero a Dios y a ustedes que me han apoyado y a la familia... Oliva Nájera. Nájera. Caucho. Caucho. Que Dios le bendiga y que Dios se lo pague. Yo le agradezco mucho. Gracias. Bueno, pues gracias por sus palabras, doña María. Sí, yo le agradezco, estoy feliz, gracias. Y ya apareció Cachel. Aquí está. ¿Qué tal, Cachel? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien, echando el baño, dice que estabas. No, la basura, buenas tardes. Buenas tardes, cuate, buenas tardes. Se dio el camino. Le escondieron el río. Yo creo que se fue a pescar en lugar de echar el baño. Papá fue a trabajar. ¿Que no? Fue a trabajar primero. No, pues ahora le toca a Cachel trabajar, ¿verdad? Exacto. Bueno, y entonces a Bernardino le va a tocar que repartir el... No, yo no sé qué... ¿A quién te sobrino? Vamos... ¿Por qué no nos ponemos aquí, mira, sí. Bernardino? Solo se nos olvidó decir a Berna Santa Claus, hombre. ¿No? ¡Ah, lo macho! Le hubiéramos traído aquel su traje rojo y la barba blanca, ¿verdad, Brody? ¡Qué hombre! ¿Cuántos niños ya hay ustedes? Son, tienen que ser 15. ¿Ah, sí? ¿Por qué hacen una fila? Hagan una fila mejor. Una fila, para así llevamos el control. ¿Cuántos? Si hace falta uno o si sobra uno. ¿Quién es el no te vas a quedar sin... WhatsApp, vení. Primero que se pongan los niños. Cachel tiene que ir de primero. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Falta uno. 15. ¿Contamos a ella? Sí, estaría 15 completo entonces. 2, 3, 4. Metete la fila, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí estamos. 15. Bueno, puro Utspimping. Bueno, entonces, haceme el favor ahí, Bernardín, de darle a cada niño lo que le toca. Sí, es de la misma, de la familia Oliva Nájera Caucho. ¿Verdad? Pues gracias a la familia Nájera Caucho que ha enviado esta ayuda. Así que yo sé que es alegría para los niños recibir unos regalitos por este tiempo que estamos en el mes navideño. Dijo uno, gracias. Desde ya Dios los bendiga, familia Oliva Nájera Caucho. Que el Señor los bendiga grandemente, Dios los va a multiplicar. Vamos a entregar a los niños sus regalitos. Entonces, se van, conforme lo vendrán, se van saliendo y van corriendo. Por favor. Un regalo, papá, ¿eh? Gracias. Sí, porque ya no hay segunda vuelta. Gracias. Pero no se entrega. El chino. Ese es el ¿cómo se llama? El chilín, ¿no? El chilo. ¿Chilo se llama? Feliz Navidad, ¿viste? Gracias. Feliz Navidad, Cucho. Feliz Navidad, Nina, ¿viste? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. La más chiquita, la más grande. Y feliz Navidad. Muchas gracias. No tengan pena. ¿Cómo es la risa de Santa? ¿Cómo es la risa de Santa? ¿Y Cachel? Cachel, mándale un saludo ahí a la familia Oliva Nájera Caucho. Mándales un saludo. Ellos te están viendo ahorita en estos momentos. Le agradezco mucho y que Dios le bendiga. Por regalarme mi juguete, gracias. Bueno, ¿quién más le quiere mandar un saludo a la familia? Yo. Va, dele pues, dele pues. Es la hermana de Cachel. Es la hermana de Cachel. Vamos. Gracias pues. Por el juguete que me dieron. Por Dios que la da. Gracias. Eso. ¿Alguien más que le quiera mandar un saludo a la familia? ¿Alguien más que diga yo? La Rosita. Vamos pues, Rosita. Gracias.
gracias por que nos mandar, porque yo ya no tengo papá tampoco. Bueno, pero mándale un saludo ahí a la familia, pues. Dios que lo bendí porque mandó eso para nosotros. Eso. Sí, lo va. Feliz Navidad, pues, Rosita. Bueno. ¿Así se llama usted, va? Bueno. Bueno, ya María, pues, un gusto venirla a ver y créanme que no son las palabras que le tengo que decir, pero que se pasen una buena Navidad. Gracias. Les agradezco mucho. No tenga pena. La verdad que nos sentimos tristes, pero tenemos que salir adelante. Gracias a Dios nos está dando fuerza y todas las bendiciones que nos está mandando. Yo les agradezco mucho y no tengo con qué pagarles. Gracias. No tenga pena, de María, para servirle, pues estamos, ¿verdad? Y para todas las personas que quieren apoyar a doña María, pues pueden hacerlo, ¿verdad? Ya que allá este 2023 le va a tocar duro, ¿verdad? Ya que ya no está su esposo, ¿verdad? Ya ella le va a tocar los estudios de sus hijos, todo, ¿verdad? Y pues, ojalá. Sí. Bueno, señor. Bueno, pues. Nos vemos en una próxima. Dios Bernardino, Dios Browin, Dios Doña María. Adiós, adiós. Adiós, niños.